Hola, buenas noches a todos. Perdón la demora. Estoy Buenas noches, teacher. aquí que me quería cambiar de lugar, pero ya no pude. Entonces me agarró la tarde, pero aquí estoy ya. Listo. Tranquila, está justo a tiempo. Gracias, gracias. Ya les vuelvo a compartir la pantalla, ¿ok? Okay. Okay. Grupo 6. Hoy sí está haciendo calor, que ayer estuvo fresco. Hoy se siente caliente. Bastante, ¿Verdad que bastante. sí? Sí. Ay. Más yo acabo de tomar café. Ah, qué rico, ya se va a refrescar entonces, porque el Sí. cafecito ayuda a refrescar después. Ay, sí, lo necesitaba. Sí, ya me imagino. Con este tráfico le costó llegar. Cuesta llegar todos los días es lo mismo. Bueno, gracias a Dios que Ya llegamos estamos. con bien. Sí. Eso es lo importante. Sí, así es. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Estamos. Bien, vamos a dar un par de minutos más para que vengan los compañeros y luego empezamos.
Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. Ya vamos a empezar. Bien, ya vamos a empezar. Bien, vamos a ver. Oh. Okay, Douglas va a sentir bien al cine mudo. ¿O lo va a ver? Okay. Vamos a empezar. Aprovechando, Dígame. mañana yo tengo una reunión que creería que voy a terminar un poquito tarde, porque sí me voy a conectar, pero así como al compañero, antes de que se me olvide. Pero nomás que yo la termine, yo me incorporo con todo y todo, con Ah, cámara abierta y todo. va, ok, Oye, pero Ángel. le aviso con anticipación, porque a mí siempre me gusta estar como de tiempo completo, con todo. Vaya, está Sí. bien, no hay problema. Bien, Ahí gracias. vamos a tomar en cuenta, solo que a la hora de la asistencia, si me contestan para podérsela poner. Ok, está bien. Va, Sí, está bien. Gracias. perfecto. Bueno, empecemos entonces, que para luego es tarde. Bienvenidos, estamos en la sesión 3. Muchas gracias. En la sesión 3, ¿qué vamos a ver? Saludo, bienvenida, ya estuvimos en la tertulia, ¿verdad? Presentación del contenido, el objetivo, toma de asistencia, desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Funciones independientes. Entre esas funciones vamos a ver coincidir, concatenar, sustituir. Las tres se van a desarrollar a lo largo de los días. Hoy vamos a ver coincidir. Mañana concatenar. Y así vamos a ir aumentando. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, veamos. La función coincidir. Esta busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Usa coincidir en lugar de las funciones de búsqueda para conocer la posición de un elemento en un rango en lugar del elemento en sí. ¿Cómo así? Yo tengo entre la información que estuvimos viendo ayer, por ejemplo, en una celda tenía el mes de enero. ¿A qué columna correspondía? Ah, yo iba y veía, ah, era en la columna B, por ejemplo. O tenía los vendedores, ah, el vendedor se encuentra en la fila. El vendedor Juan se encuentra en la fila 5. ¿Ok? Y eso es porque yo lo hago visible. Pero tenemos también esta función coincidir que nos va a ayudar a obtener el número de fila donde está ubicado o el número de columna. Sigamos viendo. Por ejemplo, puede usar la función coincidir para proporcionar un valor para el argumento fila de la función índice. O también lo podemos ocupar con la función que estuvimos viendo ayer,
que es. ¿Qué función estuvimos viendo ayer? Una función indirecto Indirecto, con correcto. validación de datos. Indirecto. En Indirecto. indirecto y también la podríamos ocupar en vali en con validación de datos o con las funciones de búsqueda. Vamos a ver cómo trabaja esta. ¿Cuál es la sintaxis de la función coincidir? Tengo el valor buscado, es decir, el valor que nosotros deseamos buscar dentro de la matriz o el rango de celdas. Y este puede ser un valor de número, texto o un valor lógico. O una referencia a la celda a un número de texto o valor lógico también. El valor buscado es de carácter obligatorio. ¿Ok? Este es el valor que deseamos buscar. Si yo no le pongo que quiero buscar, no nos va a dar el resultado. ¿Cómo así? Cuando buscamos, por ejemplo, un número en la guía telefónica, ocupamos el nombre de la persona, ¿verdad? Como valor de búsqueda. Pero nosotros realmente lo que queremos es el número de teléfono. Es como cuando usted agarra su teléfono y dice, le voy a marcar a Ángela. Entonces viene, abre contactos y busca a Ángela. ¿Pero qué vamos a ocupar? Su número. Entonces coincidir, así es como trabaja. El valor buscado también, como les mencionaba, puede ser un texto, un número o un valor lógico. Recordemos que los valores lógicos son falso o verdadero. Sí, no. Y la matriz buscada es el rango de celdas en que se realiza la búsqueda. O sea que es donde nosotros vamos a ir a buscar nuestro valor. Y el tipo de coincidencia son de tres tipos. Uno, u omitido, que hace una búsqueda de coincidencia específica o exacta. Luego tenemos el 0 y el menos 1. Este menos 1 es que va a buscar de menor coincidencia. Cuando lo pongamos en práctica lo vamos a entender un poquito más. El 1, así como lo estuvimos viendo el día de ayer, es una referencia exacta, el 0 es la aproximada y el menos 1 vamos a buscar también un aproximado. Ahora, vamos a abrir el archivo de la práctica de hoy, sesión 3. Ok. Y voy a pasar yo asistencia. Ok. Vamos a ver. Recuerde, porfa, poner su nombre completo en el dispositivo, así como está registrado. Ok. O registrada. Vamos a ver. Marianela. Presente. Listo. Miguel Ángel. Presente. Muy bien. Andrés de Jesús. Todavía no. Okay. Douglas Noé. Douglas, todavía no. Okay. Pedro Antonio. Presente. Listo. Jaime Antonio. Presente. Muy bien. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Dilcia Elizabeth.
Dilcha Noemí, perdón. Ya le cambié el nombre. Ok, gracias. Marcos Alper. Presente. ¿Listo? Delmi Elizabeth. Presente. Muy bien. Ángela de Jesús. Presente. ¿Listo? Lester Andrés. No. Brian Omar. No. Sandra Janet. Presente. Bien, gracias. Judith Dionela. Presente. Muy bien. Heidi Milena. Presente. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Muy bien. Omar Antonio. Presente. Muy bien. ¿A alguien que no haya mencionado o ya lo mencioné y no estaba cuando pasé lista? ¿No? ¿Todos? Ok, entonces, ya ve cuántos hemos conectados. 15. Oh, me falta uno. Andrés de Jesús. No. Douglas Noé. Ok. Veamos entonces, desarrollemos nuestro ejercicio. Tenemos acá valor buscado, coincidencia y resultado. Y yo tengo acá valor buscado 39. Lo voy a buscar aquí o aquí, en cualquiera de los dos. Cuando, bueno, no en cualquiera de los dos, sino que vamos a tener en cuenta algo bien importante. Cuando ocupamos la función coincidir, los datos donde yo voy a buscar deben estar ordenados en orden alfabético o en orden descendente o ascendente según el caso. Cuando vamos a ocupar la coincidencia 1, que es aproximada, cuando es 1 positivo, busca el valor próximo, pero de menor a mayor. Si busco 0, es una coincidencia exacta. Y si busco menos 1, es una coincidencia aproximada, pero mis datos están ordenados de mayor a menor. Vamos a ver cómo es esto. Si yo le digo a usted el valor 39 en la celda de la B2 a la B5, aproximado, ¿en cuál fila se encuentra? 1, 2, 3, 4. En la 3 y en la 4. No. Ah. Si lo buscamos, nuevamente la pregunta. Yo voy a buscar este número 39 en estos valores y voy a buscar el aproximado. ¿Cuál estaría más cerca? Siempre toma el número inferior. El 38, el 3. Ocuparía el 38, la fila, pero en este caso, cuando ocupamos coincidir, vuelve a ser un conteo y esta es la fila 1, 2, 3, 4, ¿ok? No le hace tanto caso a estos números, sino que parte de un valor 1, 2, 3 o 4, ¿ok? Ah, ya, comprendo. Ok, entonces, hagamos la primera. En la C10 vamos a escribir igual coincidir, mire, esa es la fórmula que vamos a ocupar hoy.
Coincidir. Coincidir. Acá tenemos cuáles son los argumentos con los que debemos trabajar. El primer caso es el valor buscado. ¿Qué valor vamos a buscar? 39. Ok. Luego, nuevamente, tome en cuenta esto. Si es coma o punto y coma en su computadora, y eso lo reconoce acá. Mire, después de valor buscado, si hay una coma, usted trabaja con coma. Si es punto y coma, como en mi caso, pues pone punto y coma. Yo tengo coma. Entonces, Gracias. Cada vez usted ocupa la coma. Cuando yo diga punto y coma, coma. ¿Ok? Ahora, la matriz buscada. ¿A dónde voy a ir a buscar este número 39? Ah, lo voy a ir a buscar de la B2 a la B5. Luego, venimos y buscamos la coincidencia. Si le ponemos el 1, es menor que. Y los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Si le ponemos el 0, no importa cómo estén ordenados los datos, ¿por qué? Porque es una coincidencia exacta la que vamos a realizar. Es decir, que si yo pongo 39, ese 39 debe estar en la tabla para que me dé respuesta. Pero si no está, pues hacemos la búsqueda aproximada. Y el menos 1 es cuando los datos deben estar ordenados de mayor a menor. Entonces, en este caso ponemos 1 y cerramos paréntesis. Ya está. Entonces, Sí. cuando presionamos Enter, nos devuelve el número 2. Recuerde que voy a hacer acá esta Perdón. fila 1. Sí, no, no se preocupe. Se me ha metido el perrito esta travesía. Así, así vi. Así vi. No se preocupe. Esta es la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Por eso es que acá nos aparece el número 2, porque en estas celdas, si yo cuento, selecciona la fila 2. ¿Sí? La fila 2, eso es lo que explicaba. Eso es lo que nos va a dar coincidir. Lo que hace es darle el número de fila en donde se encuentra el dato que estamos buscando. Número de fila o columna, según como lo estemos trabajando. Pero por el momento lo vamos a trabajar con filas. Hagamos la siguiente. En la C11 vamos a buscar ahora el número 41. Pero ahora la coincidencia va a ser exacta. Entonces, ponemos acá coincidir. Este es mi valor buscado. ¿A dónde lo voy a buscar? Siempre, ahorita estamos trabajando de la B2 a la B5. Y la coincidencia, como les decía, hoy va a ser exacta. O sea, ponemos 0. Al presionar Enter, ¿qué número le da? A mí me dio error.
Revisemos entonces. Recuerde que en su caso es coma y no punto y coma. Ajá, es cierto. No, era a 11, ¿verdad? Sí. Ah, ahí está el error. Yo tengo una consulta, teacher. Dígame. Si en la matriz hay más de un número igual, digamos, por ejemplo, en esta que coincide exacto, ¿verdad? ¿Hubieran más 41? O sea, ¿cuál sería la? Pedro. Sí. Toma el primero que encuentra. De hecho, que cuando ocupamos este tipo de función, debemos tener eso presente, que el valor no se debe repetir. Si ya necesitamos ser más específicos, tendríamos que hacer la búsqueda con más, o sea, ir concatenando las referencias para lograr el resultado. ¿Qué va a pasar? Yo tengo acá, dice que está en la fila 4, y si yo pongo en la B2, pongo 41, mire, toma el primero que encuentra. Ahí no hay para dónde. La idea es que cuando ocupemos este tipo, el valor no esté repetido en nuestro criterio, y por eso casi siempre se hace, digamos, para los códigos de productos, o si van a ser texto, es texto único dentro de mi tabla, dentro de mi registro. Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando con ventas, cada producto tiene un código en específico y ese no se va a poder repetir. Entonces no le daría problema. Igual, si usted tiene una tabla y es de recursos humanos, cada empleado tiene un código y ese código es único y no se repite. Entonces no le daría problema. ¿Sí? Okay. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Dígame. Usted decía que en el caso de la primera, el primer resultado, hacía referencia a la fila 2, pero no sé si está haciendo referencia a la fila 3, que es el segundo campo, porque este sería el valor menor, ¿verdad? Que el buscado sería 38. Sí. Y porque veo que nos da resultado 4, que sería la fila 5, donde yo tengo el valor igual a 41. Ah, pero No es sé que si. es lo que le explicábamos, Lía, que Excel no toma en cuenta este número. Él empieza, esta es la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Según el rango que usted seleccione, ahí empieza a contar. Bueno, lo que voy a hacer así. Digamos que este es el valor. Voy a cambiar la referencia solo para que tengamos una idea. Voy a cambiar la B2 y voy a marcar estas. Sigue siendo la fila 2. ¿Por qué? Porque Excel, cuando nosotros hacemos una búsqueda, deja de lado el número de fila, el nombre de la columna, y dice, mi primer registro es la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. ¿Ok? Entonces, ya no importa donde yo tenga mi información, ¿sí? Que yo lo puedo tener acá, de la H8 a la H12, pero sigue contando 1, 2, 3, 4. Por eso es que aquí me da de valor 2. Si yo vengo y hago lo mismo con esta, por ejemplo, marco estas opciones, mire, sigue siendo 4. Esto es lo que sucede.
Excel no ve este número. Excel empieza a contar de nuevo. ¿Sí? O sea que solo contaría donde hay números, los encabezados no los toma en cuenta, ¿verdad? Si yo selecciono acá hasta el encabezado, lo va a tomar en cuenta. Y ahí ya le cae que el 39 está en la fila 3. Pero porque yo tengo el encabezado, si yo le pongo acá también recuento, ya lo escribí mal. O sea que de igual manera tomaría en cuenta lo que uno selecciona, donde selecciona. Exacto. Yo puedo seleccionar, mire, acá del H7 al H11, donde dice recuento. Y recuento es la fila 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Así que no le importa a Excel donde esté ubicada la información, siempre cuenta como 1 desde donde empezó a seleccionar el rango. ¿Sí? ¿Me doy a entender con esto? Sí, Sí, muy muchas bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Acá voy a volver a seleccionar esto y listo. Voy a borrar esto. Ok. Aquí me dio error porque como borré las celdas que había seleccionado antes, ya no tenía dónde hacer referencia. Ok. Ahora, si yo hago la búsqueda con menos 1 en el mismo rango de celda, veamos qué es lo que va a pasar. Igual, coincidir. Busco este. ¿A dónde lo voy a buscar? De la B2 a la B5. Y la coincidencia le vamos a poner menos 1. Aquí nos dio error. Ya le voy a explicar yo por qué. No está mal. La fórmula está bien hecha. Ya vamos a ver por qué es que dio este error. ¿Ok? Vea. ¿Ya lo tiene? Bien. Sí, da error. Perfecto. Este error es porque no encuentra la coincidencia y porque no la encuentra. Cuando hablábamos de la teoría, decía que si ocupo el menos uno, mis datos deben estar ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Por eso tengo acá otra vez los mismos datos, pero los puse de mayor a menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea, si usted cambia acá la matriz de búsqueda hacia la C, ya estamos ahí. Al hacer ese cambio, entonces ya le tiene que dar resultado. Mire. Sería 12. Sería el resultado 2. Ajá. Tenemos. Y ahí está bien. Pero, por ejemplo, me va a decir usted, mire, maestra, pero ¿y si yo lo tengo así y me da error? Yo no quiero que me diga el nombre del error. Yo quiero que me diga, por ejemplo,
que tengo los datos incorrectos o que revise o que compare o que haga. ¿Cómo nosotros podemos quitar este error? Vea, voy a entrar acá y hay una función que se llama si.error. Error. Esa vamos a ocupar. Luego de la función coincidir, le ponemos punto y coma y que de acuerdo al resultado, si es falso, nos diga, por ejemplo, compruebe el orden de los datos de origen, de búsqueda, el orden de la matriz de búsqueda. Compruebe el orden de la matriz de búsqueda. Cerramos. ¿Ok? Correcto, Douglas, vamos a ocupar la condicionante, solo que ahora le vamos a agregar el punto error. Bien, presione Enter y me cuenta. Ok, al presionar Enter, dice, mire, compruebe el orden de la matriz buscada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo seleccionada la B2. ¿Sí? Si ordeno, esto no lo haga, solo vea. Si ordeno esta parte de mayor a menor, mire, me da el resultado. Bueno, como ya se hizo la búsqueda, ya no tendría que darnos error. ¿Y cuál celda estamos seleccionando? Ajá, de la B2 a la B5. Y tengo menos uno. Ah, sí, no está ordenado, mire. Tiene acá de mayor a menor. Continuar con la selección actual. No sé por qué no me mueve. Vamos a ir hasta acá. Ah, no tiene encabezado. Como dice que tiene encabezado, no lo reconocía. Pero ya le cambié esto. Por eso les decía, esto no lo haga. Solo vea lo que sucede. Si yo lo ordeno de mayor a menor, ya me da resultado acá. Cuando hago la búsqueda exacta, se mantiene el resultado y ya me dio error en la siguiente. ¿Por qué me dio el error? Ah, porque cuando yo busco la coincidencia con uno positivo, los datos deben estar ordenados de menor a mayor. ¿Ok? No sé si con este ejemplo me di a entender con esta parte. No lo he logrado todavía. ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto. Ok, entonces pasemos al ejemplo 2 y hagamos la búsqueda de nuevo. Tenemos acá
Sí, a simple vista los datos están ordenados de la A a la Z, ¿verdad? Si yo quiero buscar EFG, vamos a realizar una búsqueda exacta porque yo sé que esa información está en mi tabla. ¿Ok? Entonces nos ubicamos en la C2 y ponemos igual. Coincidir Ok. ¿Qué valor voy a buscar? El que tengo en la celda B2. ¿A dónde lo vamos a buscar? De la A1 hasta la A10. Ahora, recuerde que si usted es coma, pone coma, en mi caso es punto y coma. Y como decíamos, vamos a buscar la coincidencia exacta, que ponemos 1, 0 o menos 1. Sí. 0, muy bien. Pongo el 0 y cierro paréntesis. Okay. Cuando ya lo tenga, presiona Enter y me cuenta qué número le dio de resultado. Cinco. Perfecto, Douglas. Muy bien. Correcto. 5. Entonces vengo yo, Enter y listo. Me da 5. Ahora, la siguiente búsqueda es aproximada. ¿Por qué? Porque a simple vista puedo yo notar que no tengo esas letras en mi tabla, pero igual vamos a hacerla. ¿Ok? Si yo le pongo acá, igual, coincidir, busco este valor. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? De la A1 a la A10. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo omito la coincidencia? ¿Cuál es la que toma Excel de referencia? En el tipo de coincidencia. Dice acá, puede ser 1, 0 o menos 1. Si yo lo dejo vacío, busca la coincidencia aproximada. ¿Ok? Ah, se me borró. Voy de nuevo. Coincidir. Esto. Acá. Cierro. Y al presionar Enter, me dice de resultado 9. ¿Ok? Busca cuál es la coincidencia más aproximada. Esto pueda de que sea así o pueda que sea que no, pero todo va a depender de lo que nosotros realmente estamos buscando, ¿ok? ¿Qué pasa si yo vengo y le pongo un 1? No lo haga, solo vea. Me da el resultado 9. Si yo le pongo 0, me va a dar error porque no se encuentra ese dato en mi tabla. Y si yo le pongo menos 1, igual me da error. ¿Ok?
¿Por qué? Porque ese valor no lo tengo en mi tabla. Entonces lo puedo dejar con el 1 o así nomás. ¿Sí? Aproximada. Esta es una coincidencia aproximada. ¿Ok? ¿Dudas al momento? Está bien. Perfecto. Ahora, Yo pasemos. tengo una consulta. Dígame, Lea. Hola, hola. Dígame. Tengo una consulta, pero es en el ejemplo anterior, así de manera rápida. Quizás como para mí, para hacer un análisis cuando pueda utilizar esta función, vaya, entiendo que cuando la coincidencia es 1, me va a buscar el valor mayor que es menor al valor buscado, ¿verdad? Sí. Luego, el otro es el valor igual y en el último, que es menos 1, me buscaría un valor que sea el mayor o igual que el valor buscado. Pero estaba viendo que cuando hicimos el ejemplo, predomina el valor igual, ¿verdad? No el mayor. Porque nos mostró, si no me equivoco, nos muestra la segunda que sería igual a 40, ¿verdad? Nos Sí, muestra un valor ese. igual. No el mayor. No, ahorita porque como lo tenemos acá, muestra el igual, pero en el caso que en lugar de 40 tuviéramos un 39, igual no lo encuentra. Quiero ver cuál tengo. Porque tengo de la B2 a la B5. Voy a cambiar acá. Voy a quitarle. No, lo voy a hacer a la par. Voy a hacer acá igual coincidir. ¿Cuál es mi valor buscado? ¿A dónde lo voy a buscar? Menos 1. ¿Ok? Me dice 2. Si observa, puse ahora el 39 y me buscó el valor más alto. Entonces, cuando ponemos 1, busca el número más bajo anterior, por así decirlo. Y cuando buscamos con menos 1, busca el número más alto siguiente. Por eso es que acá nos da el 2, que es el 38, y acá también nos da el 2, porque es el 40. Entonces, con el 1 positivo, busca el mínimo más próximo. Y con el menos 1 busca el máximo más próximo. Es como a la inversa. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Perfecto. Con este ejemplo 2, ¿dudas? Yo no duda, sino que consulta más que todo. ¿Verdad que aquí escoge el 9 porque la posición de la primera letra de la búsqueda está más próxima al inicio, o sea, al lado izquierdo, ¿verdad? Porque de este Exacto. caso también estaba viendo que en el 8 hay una J, pero está de última en la posición. Exacto, lo que se dice. Vale, por ejemplo, ahorita solo vamos a poner acá un. No, sí, no, porque lo va a agarrar rápido. En lugar del LMN, vamos a poner, por ejemplo, JKL. Entonces, agarra el 10 por la razón que dice Gustavo, que como la J es la más próxima, esa es la que selecciona, es la que va primero. En este caso, como aquí teníamos otro valor, toma primero este. Si yo aquí pongo otro, si lo pongo, quiero ver, voy a poner otras letras. Me toma el 8, que es donde encuentra la J. ¿Ok? Entonces, así es como usted lo ha analizado, Gustavo. ¿Alguien Hola, más? buenas noches, Hola, buenas teacher. noches.
Solo puede poner la fórmula en el C5 para ver cómo está. Jaime, vea. Sí, fíjese que como lo estoy trabajando desde el teléfono, ¿verdad? Me está dando otros datos, pero como que me pide a la hora de, en el ejemplo anterior, por ejemplo, en el EFG, me pedía que el rango de búsqueda, por ejemplo, que le pusimos 0, se lo tenía que poner entre paréntesis. Así me lo definía ahí quizás la aplicación del teléfono. Aquí. Ajá, el 0, ponerlo entre paréntesis. Creo que el comando tenía que ser diferente Ya, por ser y estar en el teléfono. y le dio el resultado. Me dio 5, sí. Antes lo estaba haciendo sin ponerle los paréntesis y me daba 4, pero no entendía por qué. Pero igual, cuando uno va poniendo la fórmula, le va sugiriendo. Entonces Ah, ahí ya. detecté que tenía que ponerle entre paréntesis. Y sí, efectivamente, ya me dio la respuesta 5. Ah, ok. Creo que va a depender del Del dispositivo. dispositivo. Ah, en la otra y la búsqueda es Ahí aproximada. no le pusimos. Ah, ok. No le pusimos nada. Solo después de seleccionar la matriz de búsqueda, ahí queda. Ok, voy a trabajar en eso. Gracias, Ticho. Vale, listo. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a buscar la ubicación de Simón. Tomemos en cuenta que cuando son palabras o texto, realizamos la búsqueda exacta. ¿Ok? Entonces vamos a venir acá. En la ubicación, ¿verdad? En la F3 igual coincidir. El valor buscado es Simón. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? ¿En la A, B o C? Nada. En Muy la A. bien. Seleccionamos entonces de la A3 a la A11. Usted puede seleccionar desde el encabezado, o sea, desde la palabra nombre, pero no es necesario. ¿Ok? Cuando ya lo tenga, como dijimos que es texto, la coincidencia será. Exacto, tiene que ser cero. Exacto, cero. Exacta. Y listo. Ahí está. Le dio el resultado. Sí, exacto. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra primer búsqueda. Ahora veamos en la F4 qué resultado nos da. Siempre hacemos una búsqueda de este valor, de este ID. Ahora, ¿en qué columna lo voy a buscar? A, B o C. Okay. B, muy bien. Marcamos de la B3 a la B11. Coincidencia exacta, ¿verdad? Y cerramos paréntesis. Presionamos enter.
Y listo. Esa es la posición. Sí, ¿verdad? Recordando que viene Excel y empieza fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si acá, en lugar de poner 887-B, yo vengo y le pongo 394-D-1, ¿qué respuesta me debe dar? Contemos bien. 6. Seguros. Perfecto, 6. Sí, dígame, estoy seguro. Sí, Mire. seguro. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí estamos. Recuerde que acá hemos hecho búsquedas exactas porque el valor es tal cual. Okay. Una consulta. Dígame. En el caso que hayan valores repetidos, solo me toma uno, ¿Sí? el primer valor que aparece, ¿verdad? Exacto. Ajá, para poder que me muestre los valores repetidos, ¿no hay alguna opción? No. Para esta función coincidir, no. Tendría que trabajar con varias columnas a la vez para obtener un solo resultado. Pero por eso les decía que en este, o sea, por el ejemplo, yo he puesto estos nombres, pero en teoría se basa casi siempre en un código. ¿Por qué? Porque en la mayoría de bases de datos los códigos no se repiten. Entonces yo me voy a basar en un código para realizar la búsqueda. Por ejemplo, en una empresa, los departamentos tienen el código, los empleados tienen código, los productos tienen códigos, ¿sí? Y los códigos ninguno se repite. Incluso si fuera una base de datos de estudiantes, cada estudiante tiene su código y no hay ninguno repetido. Entonces, este tipo de función lo debemos ocupar en el campo donde no hay valores duplicados. No voy a poder venir yo a buscar un coincidir o utilizar un coincidir en un inventario y me voy a basar en cuántos productos tengo, cuántos físicos tengo de X producto. ¿Sí? Porque en varios productos puedo tener el mismo 10. Entonces, para eso se tiene que ocupar otro tipo de función. ¿Sí? Pero vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ir cubriendo no debilidades, pero sí esas condicionantes para obtener un mejor resultado. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Perfecto. Ok, entonces hágame usted este pequeño ejercicio. Dice buscar la ubicación de los siguientes valores y tipos de coincidencia. Acá están los números. El valor es estos datos que va a buscar acá. Este es el número de caso. Si yo tengo los casos 1, 2 y 3, o sea, estos los va a realizar en la columna A y el caso 4 lo va a realizar en la columna B. ¿Ok? Si en alguna le da error, ocupe la función sí-error para que no aparezca la palabra error. ¿Ok?
Me doy a entender que quiero. Acá dice qué tipo de coincidencia va a ocupar. Trabájelo ahorita. Esos son los resultados que le debe dar. Lo compara. Sí, le dio, no le dio. Sí, no. Sí. Perfecto. Bien. Se ubica en la celda G5 y hace la captura de pantalla. Póngale su nombre acá, en lugar del mío, para que me lo pueda entregar. ¿Sí recordamos cómo hacer la captura? Le queda de tarea chiquita hacer. Y si tiene duda, pregúnteme, ¿ok? Entonces, cierre y conclusiones para que podamos ir a descansar. Cuénteme qué aprendimos en esta sesión. ¿Ya había ocupado o ya había escuchado usted la función coincidir? Ojo, esas capturas porfa a WhatsApp, porque una vez cierro este chat ya no me queda guardado. En WhatsApp sí, ¿ok? Perdón que no les dije antes. En el grupo póngalo, no hay ningún problema. Como lleva su nombre, no pasa nada. ¿Ok? Bien, y entonces. Hola, hola, buenas noches, teacher. Buenas noches, Jaime, cuénteme. Creo que es bastante interesante esta función, solo que tiene las limitantes, ¿verdad? Que son para datos exactos. Así que, cabal, es aplicable a archivos o los ejemplos que usted puso de que, por ejemplo, cuando en recursos humanos, que cada empleado tiene su código. Creo que sería más fácil buscar la ubicación, dar con la ubicación del personaje o
el número. Así que esas limitantes sí, pero para lo que se necesita creo que está correcto. Así que en dado caso sea necesario aplicarlo, lo vamos a poner en práctica. Gracias, perfecto. teacher. Perfecto, Jaime. Muy bien. Entonces, sin nadie más, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos mañana. Mañana sí hay clases, se conectan. El viernes es que no va a haber. Mañana sí. Así Okay. que ahí los espero. Gracias, teacher. Bueno, pues pasen. Gracias, Feliz buenas noches a noche. Nos todos. vemos mañana, primero Dios. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Finalizo para todos.